Pues nada, aquí estamos con quién, con Kragnos. Kragnos nos va a dirigir, o me va a dirigir, en un ejército de Orrugs Cruel Boys. Junto con él tendremos a Gosprak y dos pequeños chamanes para utilizar esas pócimas e intentar envenenar al enemigo con tres unidades básicas que serán ballesteros, una de ellas reforzada. Además de esos tres unidades de ballesteros, tendremos una ballesta gorda para intentar abatir a los objetivos más grandes, con dos pantallas, dos navajeros, dos unidades de navajeros, que intentaremos evitar que nos lleguen al combate estas unidades. Y por último, pues sí, por último, porque este me come la mitad prácticamente del ejército, tenemos para intentar arañar puntos de victoria, coger lugares o lo que sea, una unidad de 5 jinetes de lobo. Y batallones, llevo dos batallones, un Antorian Locus con los dos chamanes, ¿de acuerdo? Y luego un One Drop con todo el resto del ejército, menos Kragnos. Bueno, pues íbamos a traer una lista de dragones probando el nuevo ejército de renombre de los Skywing, que venía en el libro el Dawnbringers 3. En este ejército metemos a Yunus Kryptbor, con esta nueva miniatura que puede negar presencia inspiradora y rally a 12 pulgadas de él, y además en esta subfacción, o en este ejército de renombre, tendrá como bodyguard a los dragones normales, que le podrá pasar heridas al 4 más. En esta lista también nos permite tener a Krondis y a Karazai de Battleline, y en este caso yo he optado por meter a Krondis, que llevará el hechizo propio del saber de Skywing, que básicamente lo que hace es elige una unidad amiga y cada vez que gasta un CP al 5 más no lo gasta. Y como general de esta lista llevamos al Knight Draconis, que llevará el rasgo de mando y artefactos de la facción. Será interesante si consigo utilizar su habilidad en la fase de Ron, que con dos dragones va a ser más complicado porque es fácil que se mueran antes de que llegue ese caso. Y nada, es una lista de un one drop, son pocos puntitos, creo que era 1950 por ahí. Y elegimos el triunfo de Masunorir. Así que nada, básicamente está la lista de dragones y vamos a ver qué tal se portan en esta batalla. El plan de batalla que se va a disputar hoy es Nexus Collapse del manual de campo para generales de 2023. Una misión con 4 objetivos en el centro del campo de batalla, donde el jugador que vaya segundo en la segunda ronda de batalla elegirá uno de los objetivos de los bordes para que sea el nexo. A partir de ahí se obtendrán 2 puntos por controlar el nexo, 1 punto por cada objetivo adyacente al nexo, 1 punto por controlar un objetivo y 2 puntos por la táctica de batalla. Bueno, pues empieza la partida y como yo acabo de explicar primero, Miguel, te doy el placer, el honor. El honor, es el honor más que un placer. Bueno, el placer llegará después cuando le gane, entonces vendrá el placer. El honor va a empezar allá. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Pues una táctica de batalla para mis Cruel Boys. Vamos a elegir que todo al final esté a 3 pulgadas de un elemento de escenografía. Todas mis unidades Cruel Boys. Sí. Luego, ya está eso elegido, vamos a pasar. Acercarse sigilosamente. Esa, sigilosamente. Pasamos a la fase de héroe. Lo importante es que tienes que calcular la partida con ceceando. Entonces me da un punto de victoria adicional o algo. No. Bien, ahora, fase de héroe. Voy a elegir a mi héroe para que con un 4 más tenga un CP adicional, que tengo 2, pues para tener un CP adicional. Así que muy bien, ¿a qué héroe vas a para qué héroe? Lo vamos a elegir a... al general, ¿no? Sí, el general, ¿vale? Para que lo sepáis todos, va a ser el que tenga la niebla y que tenga la miniatura que tiene este líquido en rojo, ¿vale? Hay uno rojo y uno morado, pues el rojo sería mi general. Bien. Tiramos un dado. 4 más... Muy bien. Y sale un 6, así que tengamos un CP adicional. Esta chapa es. ¿Primales con esto? Ah, bueno, los primales vamos a tirar. Sí. Yo tiro más, con un 4 más. Venga. Tengo. Vale, uno para los dos, te pones ahí tu dado. Y yo pongo otro aquí, porque me lo has dado tú. Y ahora tiro yo el mío al 4 más, que también sale. Otro más para cada uno. Y ahora por mi batallón. Eso es. Tiro. Y no, fallo. Antorian, sale. Vale. Fallo, vale. Pues tenemos 2 dados de magia. Entonces empezamos. ¿Qué hechizos puedo llegar a lanzar? Porque este está muy lejos. Tengo un escudo místico que lo vamos a lanzar con Gosprak y se lo vamos a lanzar a Kragnos, ¿de acuerdo? Bueno, espera, me quedaría a mí hacer acción heroica, ¿vale? Ah, vale, sí, acción heroica. Nada, voy a intentar darle un punto de mando a Krondis, ¿vale? Vale, pues no sale. Vale, así pues vamos que... a lanzar, como digo, un escudo místico a Kragnos con 2 dados, tiramos y sacamos un 7. ¿Vale? Vale, yo no estoy a rango de dispersión ni de chiripa, ¿no? Te lo estoy lanzando con Gosprak. Con Gosprak. ¿Vale? ¿Tú puedes venir a Krondis, por favor? Pero creo que no creo que esté ni borracho. Estamos a... Exactamente a 35. Vale.
¿Vale? Pues, ¿sabéis cómo acaba eso? Vale, pues entonces, este señor tiene un escudo místico, perfecto. Ahora vamos a lanzar el hechizo de invocar niebla ceganosa y por último vamos a intentar niebla asfixiante. Mi general va a lanzar niebla asfixiante o intentarlo, dificultad 7 y elegiré un punto a 24 pulgadas de él. Y a 6 pulgadas de ese punto tendrá él menos un ataque, ¿de acuerdo? Sí, menos un ataque, o sea, todo lo que está a 6 pulgadas del... Sí, de ese punto. Del punto, sí. Sí, 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 pero bueno, esa 24 pulgadas sería, pues, pues vamos a lanzarlos, dificultad 7. Pues sale 4 y 3, 7. Vale, con mi general creo que sí llego. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, medimos, está exactamente a 30, casi 31. Ah, pues entonces no llego. Pulgadas. Vale. Vale, pues ha salido, entonces yo elijo un punto a 24 pulgadas... Vale, hay dos interpretaciones, hay dos interpretaciones de la niebla, ¿vale? Una de las interpretaciones es la que utilizo yo como jugador orco, ¿vale? Que es, yo la pongo en un punto a modo defensivo, en la que yo intuyo que él pueda venir aquí, queda estético. Y si él entra en la niebla, pierde un ataque y no podría correr, ¿vale? O si está en la niebla, pierde un ataque y no puede correr. Y Fra dice que puedo llegar a ponerla en un punto, y en ese punto, todo lo que se afecte en ese momento... pierde un ataque, aunque se mueva de la niebla, y perdería uno de correr. Entonces, como es una interpretación, vamos a tirar un dado. Que yo tampoco la tengo clara. Claro, entonces, como hay dos interpretaciones, tiramos un dado. 4, 5, 6, la interpretación de Fra. 1, 2 o 3, la mía, ¿vale? Para el resto de la partida. Y luego, 4, 5, 6, la interpretación de Fra, que es que yo la lanzo en un punto, en ese momento, todo lo que afecte, perdería un ataque, aunque se mueva fuera, y no podría correr. Entonces, ¿qué pasa? Que carece de sentido que lo lance ahora porque no llego, 24 más 6 serían 30 pulgadas, que está más de 30 pulgadas en mis hechiceros, no llega. Entonces, el hechizo ha salido porque escucho un hechizo posterior, pero pues no la lanzaría para que no desfuncione. Lo dejamos sin efecto porque no llegaría. Venga. Lo que sí voy a lanzar es, con Gosprak he lanzado el escudo místico que lo tiene Kragnos, voy a lanzar un rayo para tenerlo cargado, ¿de acuerdo? Sale 10, tiene el rayo Vallicano. Cargado, que ha salido un 10, ¿vale? Y el último hechizo, el proyectil arcano, ¿es lanzado con quién, perdón? El proyectil arcano para tenerlo, Gosprak. Vale. Entonces ya no tengo más hechizos. ¿Por qué? Porque este tiene otro hechizo que tiene que estar a rango, pero puede utilizar el suyo de la tarjeta, sí, del chamán, que es que en toda la mesa haya más uno a cargar a mis unidades y él menos una, ¿vale? Que es dificultad 7, que es niebla cenagosa. Que es justo, 6 y 1, 7. Vale, vamos a ver si aquí llegamos. Si llega a la ballesta 27, debería llegar ahí, ¿sí? Sería este. ¿Puedes coger una cosa? Sí. Sí, entiendo. Vale, pues puedes dispersar. Vale. Han sacado un 7. Vale, entiendo que no te vas a gastar primal, porque como has sacado un 1, si sacas otro 1 es una disfunción. Correcto. Vale, pues yo voy a intentar dispersarlo, ¿vale? Vale. Con Grundis. Y de sobra, ¿vale? Pues ya está. Muy bien, pues fase de breve concluida, ya está, hechizos. Y lo que vamos ahora es a... la fase... mover. Movimiento ninja del poder. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer en la fase de movimiento? Obviamente, esto más o menos lo voy a dejar estático. Las ballestas, lógicamente, para poder disparar, que ese es el objetivo. Vamos a mover estos pequeñines para hacer una especie de protección a las ballestas que mueven, vamos a recordar lo que mueven. 5 pulgadas creo que mueve todo. Porque el goblin no se moverá. Movimiento quizás terminado. Muy bien. Mueven 5. Pues usted dirá. Vamos a disparar. Muy bien, pues nos vamos a la fase de disparo de los Mandamalov. Así que le van a pegar unas cuantas tortas, llegan la balista, o sea, bueno, o el ballestón y las tres y tres ballesteros. Así que usted decidirá, joven y apuesto caballero. Pues vamos a disparar primero con los pequeños. Entonces, vale, en Cronis, por cierto. Yo me gastaría un CB para darme más unos a dar, ¿vale? Vale, pues vamos. Recordamos que como tiene venenos, los 5 y 6 es mortal. Pues son dos mortales. Vale, puedo repetir un 1. Correcto. Vale. 4 mortales. Pues va, esto es un 5, perdón, pero móvil. Sí, 4 mortales. Vale, y van a doses. Luego, esta y esta. Las mortales directamente. ¿Para ir al 2 también? No, al 3, no, ahora al 3 haré ir. Vale, te hieren 3. Tienes. Menos 1. Ren 1. Yo tengo más menos valor, pues a mi igual, ¿vale? Al 3.
Vale, falla una, entonces me entran 6 daño heridas. Dos. La dos de cada uno, así sería el combo, ¿vale? Las dos mortales y las dos que me han entrado. Vale, y ahora vamos con la ballesta pesada. Ahí se viene la broma. Tiene un ataque, ¿vale? ¡Oh! Un 5. Vale, ahora. Un máximo de 12. Mira, están tantos dados como mi atributo heridas, que son que 18, no sé. Ah, vale, 18 vale. Dados. Por cada 5 una mortal, hasta, máximo, 1, 2, 3, hasta un total 4, de 12 máximo. Vale. Pues tengo 6, 5, 3, 4, 5, 7 mortales. Más 2. Más 2, 9 mortales. Vale, pues si queda pajarito, ¿vale? Si queda 3 heridas restantes, nuestro amigo Grondis. Vale, pues yo terminaría mi turno. Eso es. Entonces, en mi turno, lo que he hecho para puntuar es... estar a rango de ese punto. Pulgadas, sí, vale. Me he quedado a 6 pulgadas con uno de los lobos. Vale. Más la. Tengo todo a 3 pulgadas. Todos los Krulleboys están a 3 pulgadas o menos de un. Vale, así que Miguel se lleva ahora 3 puntos de victoria, ninja. Así que viene ahora el turno de Skywind, de Forjas de la Tormenta. Elegir la táctica más fuera que dentro, ¿vale? Tener más unidades fuera de mi territorio que dentro. Como acciones heroicas, voy a intentar curar al Krondis. Si saco un 10 o menos, me curo un de 3. Pues justo. Un de 3. Una. Bueno, menos que nada. Vale, yo... Tiramos los primales al 4 más. Espera, yo no tengo más. Acción heroica, ¿no tengo que tirar yo? Sí, primero los primales. Entra uno para los dos, Miguel. Vale. Otro. Y yo tiro... 4 más. También, o otro más. Y ahora tienes el de tu batallón, al 3. Howard. Viva... Vale. Mira, mira, para que quede. En primer lugar voy a tirar un escudo místico, ¿vale? Vale. Saco un 8 más 1, 9. Me gasto un primal. 9 y una 10 y no gasto más, pues saco otro 1, me como una función. Un 10. Pues sí, para, porque el rango no llega mucho más lejos. Vale, el siguiente hechizo... Ese es el disperso. Venga, sí, yo creo que mortales, sí. Pero igual que tengamos. Venga, te le disperso. ¿Quieres pasar este? Vale, voy a sacar un 10, tírale. Le disperso yo, tira tú para lanzarlo, ¿no? Primero, antes de que yo dispersarlo. ¿Dispersas cuál? No, disperso el que vas a lanzar ahora. Si no sabes ni me voy a lanzar. Da igual. Mejor lo tome uno. Venga, sí. lanzo el del saber de ellos, que cojo una unidad mía. Ah, y cada que tú le un CP, esa es la al 5 más, lo niega. ¿Vale? Ahí es donde quería llegar yo. Pues 11. Ostras, más 1, 12. Su puñetera madre. 12, espérate. 12 y 5. ¡Hala, ¿dónde 17, vas? ¿Dónde vas? 18 y 19. ¿Pero qué haces? ¡Hala, hala, hala! 5, 24. Tienes 4 dados. Tira 2, 4 y 2, 6. Tira todos. Y tengo que sacar 24 o más. 25. Tengo que sacar 25 o más. 24 porque tienes el más 1 de las tecnologías. Ah, es verdad. Tengo que sacar 20, 24 o más. Sí. Bueno, son 6 dados. Venga, vamos a hacer una cosa. Todos menos 1. ¡Buah! ¡Dios! No. ¡Fuera! ¿Qué hago? Vale. Pues esta unidad, madre cada vez Dios. Que gaste un CP, a 5 más me lo ahorro, ¿vale? Madre de Dios, pero ¿qué acabo de hacer? Pues venga, con va. Esto nos vamos a la... Puntúa. A la... Sí, sí, primero voy a moverme un poco. Sí, estaría bien que te mueves. Vamos a la fase de movimiento, ¿vale? Venga. Vale. Pues fase de disparo ninja. Con dispara 18 pulgadas. Vale, pues te podría llegar a cualquier sitio. Krondis le va a disparar. Va a disparar a la ballesta, ¿vale? Es... Del 1 al 2, una mortal. Al 3 más, un de 3. Y al 5 más, un de 6. Vale. O más no. Venga, va, tira. Vale. Krondis primero, al ballestón. Pues un de 6. ¿Cómo saca el 6? 4. Uy. Te has quedado una herida, sí. La ballesta, 4 heridas. Te va a disparar Jonus, que serían 9 disparos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me gasto un punto de mando para darme más un impactar, ¿vale? E iría al 2, 3. Ren 2, daño 1. Venga. Pues ahí, ¿vale? Al 2-3. Venga. Vale, fallamos una. Y esto al 3. Pues... 3. 3 heridas. 3 heridas. Y pone esta chapa, por ejemplo, para indicar que están quemados, ¿vale? Vale, quemados y uno tiene una herida hecha. Mira, Miguel. Venga, va. Voy a hacer el corte con tu permiso. Sí, sí. Yo tenía permiso un artefacto hecho. Ya está. Que al inicio de cualquier fase cojo a dragones completamente a 9 y le curo un de 3, ¿vale? Venga, va. Pues entonces, voy a corregir un momento esto para que esté completamente a 9. Sí, lo sí. Voy a inventar ahora, chaval. Sí. Vale, tendría que estar aquí, ¿vale? Muévelo, pero tus ballestas no las muevas para no matarme a mi héroe. Como no disparas, esto no ha afectado ni nada. Tendría que estar aquí. Vale. Pues le curo un de 3 a Krondis. Eso es la fase de preparar, gente. Pues, bueno, herida.
Me he curado 6 y he curado 2. Vale. Vale, pues serían 3 puntos también, ¿vale? Como tú, porque he cumplido la táctica y tengo un objetivo. Y ahora, pues, Miguel. Venga, va. Lo que todo el mundo en este universo y en otros por conocer estaba esperando. La tirada de iniciativa de la ronda 2. Muy importante. Venga, la iniciativa tiene media partida. Hijo de puta. Hijo de puta. Me huele complicado, ¿eh? Se viene es el más emocionante, va. ¡Por Sigmar! ¡Mierda! La ganas tú porque llevas tú primero. Mira, mira, ponme en la cara, por favor, grábame. Pues bueno, tienes que decidir tú. Tú decides quién va primero. Voy a decidir quién va primero. Eso es. Los televidentes creo que saben que voy a elegir yo. Y el que va segundo yo. Elige el objetivo. Sí, pero yo creo que los televidentes, del canal... Es un vidente. Voy a elegir yo. Empezar yo. Que yo creo ¿no? que vale. Es... Voy a intentar porque mira, si pues, no... Tía, 3 puntos de mando para mí. Elígete una táctica. Muy bien, pues ahí está la táctica de Miguel. Con un 4 más, un punto de mando adicional. Nada. Lo llevas. Ahora vamos a lanzar lo de los hechizos. Intento curar a Krondis también, ¿vale? Con un 10 o menos. Saca el 10. Venga, la otra heredita. Ah, no, mira, la 3. Bien. Vale, tengo que bajarle 10 heridas. Podrían ser 4 o menos, podrían ser 6. Vale, ahora lo que vamos a hacer es tirar lo de la magia, ¿vale? Con un 4 más. Sí, correcto. Vale. 6. Tengo una para un los dos. Dado. Tiro yo a 4 más, otra más para los dos, vale, y tira y ahora tú ya a 3 más de tu batalla. Vale, yo tendría otro más. Esos, que no sé bien. Vale. Vale, dicho esto, ahora vamos con los hechizos. Entonces, Kragnos salva al 2, entonces no le vamos a echar un escudo místico. Vamos a lanzar el de 24 pulgadas que es, tengas un menos un ataque. Vale, tiramos. 3 y 2, 5. ¿Puedes hacer algún primal si quieres? Sí, gasto un primal. Uy. Buenísimo. ¿Se ha tirado un 6? Mejor la bandeja. Joder, que soy zurdo. 5 y 3, 8. ¿Quieres gastar alguno más? No. 8. Un escudo místico, ¿no? No, el de menos 1, la niebla. Ah, la niebla, vale. ¿Así lo dejas? ¿No has tenido un primal más? Venga, no, así. Venga, intento con Krondis. 5. Llega un 8, venga, me la juego con un primal. El 4 más. Dispersado, ¿vale? Vale, pues me quedaría un escudo místico, que se lo vamos a lanzar a Kragnos. Sale, 9. Vale. Tenemos un escudo místico. Escudo místico y te queda el tuyo de menos 1 a cargar. A cargar a toda la mesa. Sí. Lo único que el de más 1 a cargar no afecta. Bueno, claro, me he cargado contra el lado. De hecho, cargado todo contra el lado cuando arranco de. Así que con un más uno, espérate, a cargar. El escudo místico ha sacado un 9. ¿Te vas a estar a un primal? No. Vale, pues te intento expresar con Kragnos porque. Con Krondis porque el otro. El más uno cargar me da un poquito igual, ¿vale? Vale, el salto. 5, había sacado un. Un 9. ¿Un 9? Sí, creo, ¿eh? 8-9. Bueno, venga, pues no me la juego, ahí va. Venga, y el de más uno a cargar yo y menos uno a cargar tú. Okay. Bueno, no tiro nada más, por si acaso. No, porque si acaso uno es una disfunción. Más que malos. Así que ya está. Esos son los hechizos. ¿Vale? Vale, pues nos vamos a la fase de movimiento, mija. Veneno. Es verdad, los venenos, ¿a quién se los darías? Como antes, me imagino, ¿no? Sí, a esta unidad de 6 y a esta unidad de ballesta grande. Mover. Lo que vamos a hacer es... No sabemos qué va a puntuar. Va a puntuar esa, seguro, pero como él va a ir para allá, entonces... Ah, bueno, sí, correcto. Tengo que decidir qué entonces, punto es el chungo. Claro. Entonces, ¿lo vamos a hacer? Sí, yo creo que por lo menos va a ser este, ¿vale? Sí, bueno, pero voy a ir por vamos ahí. A elegir, sí, pero aunque, es que me da igual, porque por un lado me matas a disparar, por otro lado me matas a hostia. Es que... lo que vamos a hacer... Pulso, ¿vale? Bueno, vale, finaliza la fase de movimiento de Mandamalov, así que vamos a la fase de disparo, Miguel. Que son 13. 2, 3, 4, con la unidad 5, 6, de 6 ballesteros. 7, 8, 9, 10. Amigo Krondis, que se salvó 12, antes, 13, pero esta vez no va 3, a pasar. 4, 5, yo por la risa, 7, 8, me voy a gastar 10, un punto 10, de mando 10. Para salvar, ¿vale? Por la risa. Y voy a sacar 13, a intentar sacar 5 y 6. Sí, estoy intentando. Bueno, pues igual. 1, 2, 3, 4, 5. No me toques mis dedos verdes, orcos. Que son mis dados. ¿Cuántos? Son 14 heridas. 14 heridas, vale. Mortales. Se muere Karazai y su primo, ¿vale? Esto es Krondis, que diga. Bueno, los orcos han hecho... Los abuelos Krondis y Karazai también. Sí. Vale, ahora la ballesta gorda ya no tiene que rematar al gordo ese, entonces puede decidir disparar a otra unidad. Eso, aquí me ¿qué es lo que vamos a hacer? Es medir cuál es lo más cercano, porque si está exactamente a... Bueno, da igual.
Vamos a la unidad para intentar uno. Venga. Venga, pues tiramos para impactar. Va a doses. Sí. Menos mal. Muy bien. No tengo para repetir. Vale. Sí, porque repiten los ballesteros. Sí, ahora vamos. Esta unidad de 3 a esa. Pues estamos a 15 con todo. Sí, tiros. Sí, los, vale. Los moví para estar a 15. Vale, vale. Ahí estamos. Todos, ¿vale? Vale. Este, ahora van los 6s a. Sí, 6 mortales. A mortales y luego a 4. Son 4 vale, mortales. Vale, pues son. Y luego entran. Eso. Esos 3 que van a 3s. ¿Han empatado los dos? Ah, no, que has movido, claro, ibas a 4. Sí, sí. A 3s. Vale, pues uno más con un re menos 1. Vale, con uno con re 1 al 4. Nada. Vale, daño 2. Pues son 6 heridas. 6 heridas para un dragón arcano ninja, ¿vale? Vale. Y luego estos dos hacen lo propio con este señor. Ayuno. Que serían 3 del paladín y 2. Bueno, del paladín. Del héroe y 2, 5. Pues son 2 y ya está. 2 mortales. 2 mortales a Jonus. Sí. Vale. Se voy a pasar a 4 más a la unidad, ¿vale? Vale, pues pasa. Una para cada uno. Una para él y otra para la unidad. Disparos, ya no tengo más. Vale. Y ahora viene. Vale. Vale, pues cargas. Cargas la carga de Kragnos. Uh-huh. ¿Con 3 dados? Con 3 dados, tengo que sacar 4 o más. Sí, sí, es probable que lo saques. Pues bueno, mira. Esa bueno, falla. Mira qué tirada sí, más bonita, vale. Que hubiera sido genial. ¿Y eso es más gracioso? Que como yo soy un monstruo, Kragnos tira 2 dados y haces tantas mortales como los dados multiplicados uno por otro. Si sacas un 5 y un 6, me harías 30 mortales. Bueno, a ver. Vale, pues haz la carga. Bueno, caballeros, ahora va la habilidad de Kragnos. ¿A quién eliges? ¿A quién eliges como objetivo? A Yunus o otro. A la guardia. Te va a dar igual. A la guardia mejor. Venga. Al que es la guardia. Pues tírame ahí. A que nos saca. 7. ¿Puedes repetir? Vale. No. Vale, entonces yo me gasto un punto de mando y te hago un defensivo, ¿vale? Te lo hago con estos dos. Serían 2 dados. Al 3 más un de 3 y a 5 más un de 6, ¿vale? Pues es un de 6 y un de 3. El de 6 son 5 y el de 3 son 3, 8 mortales. Tienes salvaguarda de 6. Y ahora llega el momento de las acciones monstruosas, donde Kragnos ruge con éxito a la unidad de dragones y entre Jonus y la unidad de Storm Drakewar le realizan 2 acciones monstruosas, concretamente rugir, que la fallan, y la nueva acción monstruosa de Skywind de meterle un menos 1 al ir, fallando también esta acción. Vale, vamos a hacer el rugido de Kragnos porque ha sufrido daño. Vale, pues empezamos primero, con él. Por Jonus, al 5 más, un de 3. Vale, un de 3. Una. Una mortal, se le va a pasar a la guardia al 4. Se la pasa. Y a la guardia. A la guardia. Tiramos. Nada. No. Muy bien. Y mide a ver los. Y por los congros igual están a 6. Ah, sí, 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 están, sí están. Pues nada, tampoco. Muy bien, pues empieza la fase de combate. ¿A quién le vas a pegar? A la guardia. A la guardia, vale. Pues como veas rugido a Jonus, me va a gastar un CP, ¿vale? Y bueno, y te resto un ataque con Jonus, ¿vale? Sí. Es la habilidad de él, de un ataque a todos los perfiles. Vale, pues tenemos allá. Las pezuñas, ¿vale? 5 ataques. Voy a ir quitando ya uno. A doses, porque he gastado un CP sí, para tener más uno. Pues vale, está todo. Bien. Y vale, son 4. 4 de Ren 3, con un CP, salvo al 2, o sea, al 5. Por Ren 3, ¿verdad? Sí. Vale, pues salvo 2 y es daño. Ah, no, he empezado con las pezuñas. Ren 1. Ah, bueno, pues entonces se solo entra una. Vale, 2, daño 2. 2 heridas, vale. 4 heridas para un dragón. He empezado con las pezuñas. Luego va el rompecolmillos. Yo es que siempre empiezo sí, de abajo ahora, ¿no? De abajo arriba. Entran 2. Entra 1. Ren menos 2. Vale, Ren 2, pues al 4. Salvada. Vale, y ahora son 5. 3, 5. Vale, al 2. Al 2. Tras 2 de Ren 3, dos, sí. Que sería al 5, ¿vale? Por el CP. Pues salvo una, daño. Daño 4. 4, pues son 8 heridas en total. Aquí. O sea, ni un dragón muerto, tío. No hay diferencia de quitar un ataque. Y tras este combate fallido de Kragnos, le toca devolver el combate a los dragones, que sí consiguen realizar bastante daño a Kragnos, el fin de los imperios. Le quedan 2 heridas a Kragnos. 2 heridas, señores y señores. Vale, pues Dios, voy a llorar. Bueno, estáis.
Estáis viendo los puntos en pantalla, chicos, porque habíamos hecho como él cuenta como 20 miniaturas, contaba, lo hemos puesto antes, ¿vale? Contaba que. No, ahora cuento como 18. Como 18, ¿cuántas ahora? Y yo tengo, da igual, yo cuento como 15. 5, 10, 15. Por eso que habíamos puesto los puntos ya en cuanto me cargaste. Ya no estaba por hecho. Pues. Nada, tu ya te hemos sumado los puntos. Pues nada, nos vamos al turno de Storkas. Bueno, después de este turno en el que no se cree ni Jonus que siga vivo, porque ha tenido suerte, sobre todo con la habilidad de la carga, que si sacas 4 de 5 eran 20 putas mortales, ha tenido la suerte. Así que nada, vamos al turno mío en el que yo genero un CP. Tendríamos 2 CPs ahora cada uno. Los Antoria no los tiro porque ya no tengo magos. Entonces, ahí al acabar la ronda se reinician. Y táctica de batalla entre maestro, que es cargar con un héroe y una unidad de línea, ¿vale? Fase de héroe solamente tengo para hacer lo de las plegarias de este señor. Ah, voy a hacer la plegaria de él. Puedo hacer o dos plegarias tirándolas o una sin tirar, una que sea automática. Y voy a hacer la de su War Scroll, que es que elijo una unidad enemiga de 18 pulgadas. Esa unidad sufre un de 3 mortales. Y luego, al 3 más, elijo otra unidad a 3 pulgadas. Y en el combate tenías menos un ataque con cada unidad. Ah, no, que no está para no, fuera. No, tira. Tengo que lanzar eso, pero. Así que. ¿Cuántas ideas quedan en Kragnos? Dos. Vale, pues voy a elegir la tiro automática, es una plegaria. Voy a elegir a Kragnos, para que le afecte a él, a estos, y luego si se cuela a estos. Vale. Es un de 3 mortales a Gospra. Vale. No, mejor al revés, voy a elegir a estos primero, ¿vale? Vale. Un de 3 mortales a los ballesteros. Son 3 mortales. Vale, pues. Se muere uno y no le depara otro. ¿Tienes que dejar de día, si quieres? Bueno, esto era mío. Ahora, al 3 más, elijo a. Se lo hago a Gosprak, ¿vale? Venga. Entra. Un de 3. Dos mortales a Gosprak. Es decir, salvaguarda de 6 es. Sí. ¿Dos? Sí. Epa. Vale, se las come. Y ahora. Has dicho dos. Sí. Y al 3 más, a los navajeros, ¿vale? Venga. Entra. Una mortalita a los navajeros, se muere un navajero. Vamos a quitar esto. Vale, con mi fase de héroe ya está. Bueno, podemos hacer una cosa. ¿Cuántas heridas le quedan, dijimos? Ah, dos. Le quedan 2 heridas. ¿Puedo arriesgarme a utilizar la habilidad de este para dispararte en fase de héroe con un dragón? Porque si me sale desde 3 te puedo llegar a matar y luego podría mover y cargar. Así que voy a utilizar la habilidad de este en fase de héroe, es una vez por batalla. Eligen una unidad de dragón y se disparan, ¿vale? Solamente llega este dragón. Así que es al 3 más un de 3 y al 5 más un de 6. Un de 6. 3 mortales. Al 6 las niegas. Ahora sí se muere. Vale, pues fase de héroe terminada. Como termina fase de héroe, estamos en ronda 2. Te tiro por esa unidad con un 2 o menos, un de 3. Nada, no hay mortales. Pues vale, fase de movimiento. Vale, vamos ahora a la fase de disparo. Venga, en fase de disparo te voy a disparar. Voy a utilizar la de. ¿El deploy? No, la fase de disparo. Que la guardia 5, sí. La guardia 5. ¿La tenía vale. quién? Este señor, ¿no? Sí. Vale, completamente 12 de guardia 5, eso es. Vale, voy a disparar con este héroe. A 12 pulgadas, a ver si llego a la balista. Sí. Este va a disparar a la balista, ¿vale? El héroe. Va a disparar a la balista, ¿vale? Sí. Es igual, al 3 más un de 3. Nada. Y los dragones van a disparar uno a la balista y otro a las ballestas, ¿vale? Vale. A la balista, un de 3. Dos mortales, pues llegar al 5. Pues una herida, creo que se muere, ¿no? Sí. Y la otra a las ballestas, otro dragón. Otro de 3. 3 mortales, al 5. Ballesteros. Pues una. Una vida, guay. Vale, estos dragones. Bueno, Jonus. Jonus tiene 9 disparos. Va a hacer 3, 3 y 3. ¿Vale? Vale. Voy a mirar los de deploy. Los disparos son al 3-3. Y me voy a gastar un CD para ir al 2-3. Ahí lo tenemos. Venga, aquí los ballesteros, al 2-3. Entran. Y al 3.
Al de entra una, de Ren 2 daño 1, una herida ahí. Miguel, se muere un ballestero ahí. ¿Dónde? Ahí, se muere una herida. A Gosprak. A Gosprak nada. Y a la otra unidad de ballesteros. 3. Entran dos heridas al ballestero. ¿Dos heridas? Sí, y también están quemados. A 12. A 5, 2. Sí. Una. Vale, es justo para que se muera uno entonces. Muy bien, pues bueno, fase. Sí, es. Eso es, sí, sí. Fase de cargas. Bueno, señores, como la fase de combate, en principio no había mucha amenaza contra mí, la hemos resumido un poquito, ¿vale? Con estos dos dragones me he ventilado la pantalla, así que este señor ha pirado 3 pulgadas y estaba a rango de ballesteros. Como la amenaza que le queda realmente son los ballesteros, no me la he jugado, me he gastado un CP y el triunfo ahí para matar a los ballesteros. Ahora, como a pegar unos Hobgrots, me mató aquí a un dragón que le quedaba solamente una herida. Y yo ahora le maté a la pantalla y al ballestero. Y con Jonus he apilado para pegarle al postra. Y vamos a ver si no me, tengo CP si para impactar ni para ni triunfo. Pero Miguel se gasta el CP para salvar. Aquí está. Y vamos a hacer este combate. A ver qué es lo que puede salir por aquí. Pues venga, serían. El de rango 1 no llegaría. Así que serían 5 ataques al 3-3. Ren 2 daño 2. Uh-huh. Vale, de momento es buena. Y al 3. Entran 2 de Ren 2 daño 2, pues al 6. Ren 2, voy al 6. 4 heridas al 6, que tienes salvaguarda. Vamos allá. Pues 3. 3 heridas de momento, sí. Vale, 3. Venga, que sobreviva para responder. Eso es. Y 2 al 3-3. Bueno, para mí bien. Vale, esto es venga. Ren 3, daño 3. Ren 3 entra, así que daño 3 son para la guarda. 3 al 6. Pues 2 heridas más, vale. Que son 5 heridas. Vale, eso yo es. Ahora me toca ya. Tú, yo pilo. Para salvar, así que pégame con todo ahí. Vale, 2 de bastón al 3-3. Una. ¿Eso son 4 daño es el tío? Un de 3. Vale, pues son 3 mortales. Vale, una de momento mortal. Para una mortal, vamos a apuntarla aquí. Luego son pico y zarpas, que son 5 ataques. 5 ataques, que va al 4-3. Vale, ¿cuánto daño es ese? Daño 2. Vale, van otras 2 mortales, dirían 3. 4, 3. Vas a salvar con un menos 1, un dado. Vale, pues al 3, salvada. Salvas. Ahora es un ataque del aguijón. Falla. Y luego la lanza del que va arriba, que son 2 ataques al 4-4. ¿Entran? Al aguijón no hace mortales, ¿eh? ¿Y para ti? No, esta es la lanza sí, del mortales, que no, vale. Porque ¿el son no? A 4. No, este no es el aguijón. Ah, vale. Es pues la lanza del que va arriba. Entonces se hace mortales. Hace ¿cuánto mortales? Daño hace la lanza? 1. Uno, pues vale, una mortal más, siguen 4 heridas. Y hiere sin ren. Vale, al 2. Vaya, pues otra herida más, siguen 5 heridas. Vale, y eso es todo. Vale, pues esas 5 heridas me las como, ¿vale? No voy a intentar pasárselas a la bodeguar. Te voy a quedar mis heridas al tío, ¿vale? Y. ¡Ay! Me he dado cuenta de una cosa. Que al moverme, tú en este punto capturabas tú. Sí. El turno anterior. Yo te he matado en mi turno, entonces este punto no lo controlo. Controlo este, pero no este. Sí. Así que yo me llevaría un punto, otro por adyacente y la táctica, ¿vale? Vale. Que son en total 4 puntos. Vamos a ponerlos aquí. Iríamos 7-7. Correcto. Vale, pues ahora vamos a tirar. Ahora es muy determinante la iniciativa. Sí. ¿Qué vamos a tirar? Se le ha puesto complicado a tener mala suerte ahí, Miguel. Fra dice complicado cuando quiere decir imposible. Sí. Vamos a y vamos a. Que no tengo nada ya. Bueno, sí, 5 lobos que pueden dar la vuelta a la partida. Vale, pues la iniciativa primero tira tú, un 5, buena. Y un 1, pues te la llevas tú. Venga, y yo, como soy misericordia, le cedo la iniciativa a mi contrincante Fra. Y señores. Y nos damos la mano. Sí. Pudo ser la carga de esto, pero bueno, ahora lo vemos. Sí, venga, vamos a hacer un comentario rápido. Bueno, pues finaliza una partida entre Crowleboys y los dragones. Es una partida que ha dado muchos giros porque honestamente pensábamos que ganar la iniciativa de la ronda 2 me iba a machacar. Eso era, eso, honestamente. Honestamente, sí. Honestamente. Es verdad que me mató a Krondis cuando llegó Kragnos. A ver, vamos a ver. Me vino a ver la Virgen María, pues hace un 7. ¿Veis a este señor?
lo veis. Teníamos toda la fe, todos, teníamos Fra, tenía yo, que la, una carga de Kragnos, muy normal, una carga de Kragnos, a dos dragones y a tu héroe, aunque le quitara un ataque, sí. Aunque le quitara un ataque. Y menos uno al herir. Y menos uno al herir, pero bueno, puedes recuperar el más uno al herir con... La Fines. Con sí, que es lo que pretendía, ¿no? Sí. El tema es que una carga de Kragnos entre mortales y luego su daño propio, por lo menos un dragón yo pensaba que te iba a matar. La cosa es que lo mínimo era matar un dragón, sí. Lo mínimo esperado. Lo mínimo esperado. Y si tienes la monguita con la habilidad de la carga, y si tienes algo de suerte, matar a los tres. O sea, pasa, era lo máximo matar a todo y lo mínimo matar uno. Bueno, pues no ha sido ni lo mínimo. Sí, pero ha sido por una herida. Sí, pero ni lo mínimo, o sea, lo mínimo de lo mínimo ha sido que en un momento de la partida que puedes seguir luchando a decir, ya perdí, claro, porque el hecho de que una carga de Kragnos rebote contra algo más o menos equiparable en puntos, estamos hablando casi la mitad de un ejército, haces que tu ejército bueno, pierda. También ¿no? para ser justos, para no faltar a la verdad, hay que decir que Miguel cuando me cargó, en la Hacemos Prosa, me rugió a Jonus, porque su intención primaria era pegarle a Jonus. Claro. Luego, al darse cuenta de que los otros eran bodyguard y vamos a salir a 4, cambió de idea. Eso me permitió gastarme un punto para salvar, un punto de mando, y eso fue lo que me salvó. Claro, que realmente... Si hubiera rugido a los gastado, dragones... Claro, yo ya gasté el hubiera matado, hombre, obviamente mínimo a uno y quizás a los dos. Pero vamos, hecho Sigmar. Es así, es un juego que hay dados, el dado es azar. Hoy no ha sido el día de Kragnos. Otro día será. El de hecho, vamos a decir, hemos hecho fuera de cámaras por las risas sí, la sí. prueba de la habilidad de Kragnos. Decíamos, bueno, si te es más probable, sí. el número más probable. Ha tirado 10 veces Fra, 10 veces la capacidad de Kragnos en la carga, no ha fallado ninguna, ya ha habido tiradas que ha hecho 30 y pico mortales. Sí, entre 5 y 30 mortales. Sí. Yo he tirado 10 veces y he fallado 7. Entonces, bueno, para bueno. que veáis. Pero no, es. Es una partida que la ha decidido el azar, porque el azar, lo normal sí. es que la iniciativa se la hubiera dado a él. Yo estaba convencidísimo, de un salado. Miguel decía, jo, me sabe mal que acabe la partida así por tener un informe exitoso. Y sabíamos que, bueno, Miguel, es que si la hubiera ganado yo hubiera pasado lo mismo. Pero claro, sí, efectivamente. Entonces, efectivamente. Era una lista por la que no lo hemos hecho a tres, así sin querer. Ha sido así. No sabíamos cada uno que iba a llevar al otro. Y bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Una partida muy, muy extrema en la que cualquiera de los dos... Sí, por un detalle, y este caso ha sido el detalle de esto. Sí, claro. De esto, porque dices, bueno, es que tienes pensado saca, una táctica... En vez de un 4 y un 3, sacas un 4 y un 4, y ya 16 está. Mortales, claro, y dices, ya está. Mueren los dos dragones del tirón. Claro. Bueno, el que tenés serías a uno, sí, pero bueno, reparte de ataques y matas a los tienes, dos. Tienes, que es más o menos lo que cuentas cuando atacas con Kragnos. Que claro, claro, como todo, se te puede caer la mano un día, y bueno, en mi caso es bastante usual, ¿no? Mis tiradores, pero bueno, a ver, nos hemos divertido, que es lo importante. Es verdad que la cara de Fra cuando fallé con Kragnos fue muy bonita, porque es esa cara del niño cuando abre un paquete en el Día de Reyes, ¿no? Y ve que era no, es que su regalo favorito, esa cara de satisfacción. Me dio lástima porque contaba con lo. Le dio lástima, que esto es, no sé si es peor para mí, pero bueno, no le dio ninguna lástima, lo disfrutó muchísimo, que eso es importante, hacer feliz a los demás. Y me enorgullece haberte hecho feliz. Has matado a Kragnos, enhorabuena con tus dragones. No, he tenido mucha. Sí, es verdad que si hubiera ganado la objetiva, la hubiera ganado, pero bueno, en condiciones normales tenía que haber ganado la partida. La partida ha sido así y ha estado bien. Exacto. Bueno, ¿que funciona Kragnos con Cruel Voice? Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Tienes disparo? En esta lista, pues es lo mejor de dos mundos, ¿no? El sí, mejor disparo, el disparo y el melee dentro de destrucción. Sí, efectivamente. Correcto. Entonces, bueno, habría que probarla más veces, pero bueno, me ha gustado. Sí. Tiene movilidad, los lobos han hecho algo, han puntuado dos veces, que es para lo que están. Pero esto no termina aquí, porque Krundis ha muerto. Tiene que venir Karazhan a vengarse. Así que tendremos otro duelo más adelante con Kragnos y Karazhan. A ver qué tal. Sí, sí, la habrá. A ver qué tal. Pues nada, espero que os haya sido entretenido el informe, ha sido bastante breve. Y nada, como siempre, muchas gracias a Miguel Ángel. ¿Tienes fotos de esto en Instagram? Tengo alguna cosa en Instagram, sí, de mis miniaturas. ¿Cómo pintadas. ¿Cómo se puede recordar para Frost Miniatures? Frost Miniatures. Y bueno, también tenías el canal. Para los que tengáis hijos, siempre ideas para juegos de mesa, sobre pero ya si para niños de primaria, o tampoco, aunque no sean niños de primaria y de infantil, pues eso, jugando con nuestros hijos.
que os servirá para ir metiendo a los niños poco a poco en este mundo de droga. Los míos ya les estoy metiendo. Y ya que les queda el día de poco. Mañana, como hay un dicho, ¿no? Que si gastan el dinero en Warhammer, se lo gastan en drogas, ¿no? Por eso yo estoy sembrando, que para que se lo gasten en Warhammer. Hay que pasar por el canal de este señor. Así que nada, siempre muchas gracias por estar ahí. No olvidéis echar un vistazo a los patrocinadores, al Patreon y nada, ¿sabes? Comentar, un like, suscribiros y todo ese tipo de cositas, ¿no? Así que un saludo y nos vemos en la próxima masacre de Decachembre.